Llegó el Llegó el momento, momento, chicos. chicos. Teaser de Arcane. ¡Arcane! ¿Qué es Arcane, amigos? Literalmente mi serie favorita. Favorita de toda la vida. Sí, aquella que superó a mi favorita, que era The Queen's Gambit, y a mi otra favorita, que bueno, hace antaños, era The Walking Dead. En general estoy hablando no solamente de animación. Lo que significa Arcane para muchos de nosotros es algo inexplicable. Es algo que marca un hito en la historia y que seguramente marcó no solo para nosotros, para los fans, sino para las productoras, el camino a seguir para muchas de sus futuras producciones y proyectos que tienen que ver no solo, yo creo que no solo, con personajes de videojuegos para adaptarlos a la vida real. ¿Se fijaron todo lo bueno que vino después de Arcane? Amigos, desde que anunciaron que iba a tener temporada 2, yo fui el más feliz del mundo. Pero esto es el inicio y el final, bueno, perdón, al revés. El final y el inicio de un ciclo que marca Arcane, que también marca para sí mismo. El final de esta historia entre Jinx y Vi, y que de hecho vamos a ver ya, y vamos a comentar por encimita. Porque amigos, esto para mí es darme un dardazo en el corazón. O sea, de verdad, lo que significa, es una serie que literal está en nivel, me hace llorar, y seguramente vamos a llorar todos con el final de esta temporada. A ver, Arcane, ¿qué tienes para mí? Está subtitulado, por cierto. Joder, es que lo artístico de esta serie. Lo artístico de esta serie, y claro, no me acordaba que lo último que sucedió en Arcane fue literalmente ¡pum! Ese misilazo en donde Jinx, literalmente, es que el desarrollo de personaje de Jinx no tiene ningún tipo de sentido. Eso es desarrollar un personaje. Les lanzó la bomba ahí al consejo y no sé qué pasó. Vamos a ver qué pasó en los primeros episodios seguramente. Pero se va a venir una guerra increíble entre las dos hermanas, ¿no? Jinx y Vi. Literalmente yo creo que al nivel de una Civil War, y que va a poner a muchos en que Team Vi, Team Jinx, yo qué sé. Ay, ay, ay. Vale, ahí está Vi. Joder. Wrath must be met with wrath. Ahí está, ¿no? Estábamos hablando. Caray, caray, caray. Ay, 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 no me muevan, no me muevan. Seguramente vamos a ver a nuevos personajes, ¿eh? No me cabe la menor duda. Y por cierto, lo que va a haber Caitlyn, o sea, Caitlyn se vamos a tener una Caitlyn desenfrenada, ¿eh? Que de hecho Vi, creo que vi una imagen, se va a poner el uniforme de lo que juró nunca ser, ¿no? Ser parte de la Policía Nacional, joder. Madre mía. Ahí está, Vi, con el atuendo que nunca quiso usar en su vida. En noviembre, ahí está, vamos a ver si dice la fecha. Llega el capítulo final. Joder, 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 joder. Bueno, claro, es que Caitlyn y Vi fueron las últimas que vieron a Jinx, y la vieron literalmente que ella fue la culpable. Pero los demás no tienen idea, ¿no? De quién es Jinx. O no sé si con lo que fue suficiente con el tema cuando fue el puente, cuando destruyó a muchos, cuando mató a varios, ya se hizo como la criminal más conocida, ¿no? Digamos, de Piltover. Pero ahora con esto yo creo que del mundo, ¿no? Del universo. Quiero ver de verdad lo que le depara. No he visto, no hemos visto ningún fragmento de Jinx, ¿eh? Pero me parece que al final lo van a mostrar y me voy a mear encima. Literal, ¿eh? ¡Ay! Ahí están sus bombitas. Erradicar al Shimmer, que por cierto, la batalla que tuvieron entre Vi y esta chica que era la mano derecha de Slico, ¿no? Sly, como se pronuncia. Esa batalla, de verdad, o sea, eso es una batalla de cuerpo a cuerpo. Yo sé que en animación quizás es más fácil, y no estoy tratando de comparar animación con, o escenas que puedes hacer en una película de animación con escenas de una película live action, porque evidentemente nosotros no somos superhumanos ni podemos imitar movimientos que puedan imitar personajes de animación, pero es que lo artístico es innegable, ¿no? Es innegable el éxito, yo creo que va a ser Arcane, y que le va a abrir la puerta a otros personajes de League of Legends que nos van a tener historias. ¡Uf!
any agent still loyal to Silka. Okay. Mira. Ah, por cierto. Uy, este arte. Un segundo. Guardado. Ese va a ser mi fondo de pantalla en mi computadora de escritorio. Por cierto, ese personaje no tuve a lo mejor ninguna reacción, porque estoy seguro que ese personaje que parecía conejo es muy importante en los juegos, pero yo no he jugado los juegos. De hecho, yo lo dije cuando hice mi reacción y mi crítica a Arcane como tal. Yo no soy fan, o sea, yo no era fan de League of Legends y nunca lo había jugado antes de ver Arcane ni después. Pero sí me llamó la atención investigar bastante de la historia o lo que hay detrás de los personajes, ¿no? Y creo que hay muchísimo jugo para crear nuevas historias. Entonces, esto es lo que me refiero cuando Arcane abrió las puertas para eso como tal. Literal, ¿eh? Literal. Entonces, no hice esa reacción porque a lo mejor es un personaje que ustedes conocen, los fans de los juegos, el fandom de los juegos, ya me explicarán en este transcurso o camino hacia la temporada de 2 de Arcane quiénes van a ser los nuevos personajes, confío en ustedes. Pero bueno, por eso no hice una reacción, porque posiblemente no lo conozco. De hecho, te lo digo, no lo conozco. ¿Vale? Mi hermana ya no está, no, Jinx, ya es Jinx, no es Paula, es Jinx. ¡Uh! ¿Vamos a tener una pelea entre Vi y Jinx al final? ¡Jinx! ¡Que ahí está! ¡Uy! ¡Ahí está otro! ¡Otro póster! Eso sí lo voy a enmarcar, ¿eh? Esta imagen final... Dámela, por favor, que ya no hay nada más. ¿Esta imagen final? ¡No! Está, pero para ya tener un cuadro aquí, ¿eh? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Joder! Y otra vez, por favor, el fondo. ¡Dios mío, eh! Dios mío, el hype que tengo por esto, ¿eh? Fíjense que entrando el año, como aquí hacemos críticas de las películas importantes, las más populares, semana por semana vamos al cine a ver una película. Joder, yo al iniciar el año dije, oye, y incluyendo series, yo dije, oye, pues ¿cuál podría ser la que más espero en todo el maldito año de 2024? Y la que yo creo que para mí va a ser la más emocional y más emotiva. Bueno, pongan la que me pongan, pongan el aviso que pongan de aquí a lo que resta de 2024, nada supera a la emoción que tengo por ver esto. Así que ya encontré mi gema, ya encontré mi respuesta que estaba buscando en este 2024. Arcane, temporada 2, y se dijo aquí, va a ser la mejor serie de animación en la historia. En su conjunto, porque la temporada 1 ya se considera así. ¡Jinx! Finally got the name right. Sister.